Eh, Lucas, tenemos otra pregunta. Se cortó eh, la respuesta que estabas dando en su momento. Si querés retomar lo que estabas diciendo, adelante y a su vez agregamos otra pregunta que dice, ¿qué perspectivas tienen hacia noviembre eh, pensando en la postergación de la firma del acuerdo? ¿Estás muteado, Lucas? Ahí va. Ahora sí. Eh, la verdad que hasta que no haya diálogo eh, con las organizaciones campesinas eh, que hay en nuestro país, de pequeños productores, eh, cooperativas, eh, no, no, no vemos demasiado, digo, dema no tenemos demasiadas expectativas. Todo lo que decían ahí el compañero Danilo, bueno, la compañera Andrea. Digo, está claro que, que ya hay demasiadas evidencias de que cuando vienen estas mega fábricas, cuando vienen estos grandes proyectos, quienes eh, desaparecemos somos los pequeños productores. Y, y nada, poniendo en riesgo, obviamente, que la soberanía alimentaria y la producción de alimentos, porque. Eh, nosotros producimos el 60% del alimento que, que, come, que en la Argentina se produce cada vez que alguna familia se sienta a comer cena o almuerza o merienda. El 60% de ese alimento eh, viene de las manos de los pequeños productores medios y cooperativas. Eh, y, y hace muchos años que venimos postergados. Digo, eh, no hay hoy, eh, sentimos que no hay políticas públicas eh, de fomento para nuestro sector, eh, están más preocupados con estos acuerdos económicos, que tienen que ver con un círculo vicioso, ¿no? Eh, el gobierno neoliberal nos endeuda, el gobierno progresista paga, o sea, vivimos en, en esto, ¿no? Nos endeudan a través del negocio financiero y eh, nos saquean a través del modelo agroindustrial, ¿no? Es como cierra por todos lados para justamente para esas grandes grupos de poder que se instalan en nuestros países saquean arrasan nada lo que estamos viendo últimamente no es eh, un gobierno eh, no solo nacional sino un gobierno los gobiernos provinciales que no supuestamente no pueden hacer nada frente a las quemas digo en estos últimos días semanas vimos quemas de, de, de bosque nativo en Córdoba digo en, en los humedales en en Rosario, en Santa Fe, digo, quemas en Tucumán, eh, digo, y a donde hay quema, eh, aparecen, después de la quema, eh, se siembra soja, o, o después de la quema, hay barrios privados, eh, digo, y, y los gobiernos están atados de mano, digo, no podemos resolver ni siquiera eh, la cuestión de sustentabilidad de nuestro territorio no pueden no el, el, los gobiernos no tienen eh, no, no quieren accionar eh, en un sentido que tiene que ver con el, el cuidado de nuestros recursos no simplemente eso yo no podemos no vemos no vemos realmente no vemos hoy eh, no tenemos muchísimas expectativas eh, digo, porque vuelvo a decir lo mismo, hay un acuerdo, se suspende supuestamente para firmar algunas cuestiones, para proteger los recursos, el medio ambiente y zaraza zaraza, pero no, ¿con quién, quién, quién escribe eso? ¿Con quiénes se sentaron a hablar? Digo, se sentaron a hablar justamente con el poder concentrado del campo en la Argentina, que no produce alimento, que produce granos para exportación que especula con el dólar, que genera commodities, que prende fuego los campos, que prende fuego los bosques nativos, que desmonta, digo que poco le importa la cultura de nuestro país, el trabajo, digo están pensando solamente en generar dólares, digo y, y no la, la verdad se juntan con ese sector eh, y después como un signo de que están repensando postergan la decisión, pero no nos llaman a nosotros a opinar. Digo, por, vuelvo a decir lo mismo. Si consideran que los productores, los campesinos en la Argentina que producimos el alimento, somos un sector marginal, eh, se están equivocando. Digo, porque eh, allá por eh, hace unos cuantos años eh, que se quiso... Eh, meter las retenciones al campo concentrado y, y bueno, el gobierno de Cristina no pudo avanzar. Eh, digo, no había un campo organizado, no estaba el campo que habla hoy, el campo de los verdurazos, de los feriazos, eh, digo, el, el, el campo del alimentazo, no estaba eh, lo que, el espacio del foro agrario soberano y popular. Digo, ahora hay un montón de sectores, organizaciones campesinas, cooperativas organizadas, Digo, hay un proceso, de alguna manera, eh, la, la reconstrucción de la historia del campesinado de la Argentina, que siempre estuvo invisibilizada, digo, justamente por ese sector, ¿no? Concentrado de la sociedad rural, de, del agronegocio, que, que en la exposición rural se adjudicaba en la representación de la Argentina, presentando esas vacas que valen miles y miles de dólares con peinadas. Eh, con, con la escarapela violeta en el pecho, ¿no? Ese campo que estuvo, que apoyó a las dictaduras militares, que fue parte antes del genocidio de los pueblos originarios, digo, un gobierno progresista hoy, eh, después de venir de cuatro años de un gobierno ultra neoliberal, eh, digo, se sigue sentando con los mismos actores. Entonces, ¿qué, qué, qué podemos esperar de un retraso del acuerdo? si siguen hablando con los mismos. Está claro que no, no queremos eso. Nosotros decimos, tiene que haber participación, si es necesario eh, que haya un plebiscito, que haya información, digo, que, que, se, que, que podamos participar los actores eh, en, en la discusión de qué modelo de producción queremos y, eh, de alguna manera, eh, incorporar justamente lo que decían los compañeros, tanto el compañero El chat como la compañera... Andrea de Chile, me, me parece que es esa la visión, y es la visión real de, nuestro, de nuestros países y de nuestra región, que ya, ya venimos de, es, de esas experiencias. No va a cambiar nada porque, porque ahora, no sé, vienen, no, no, no cambia nada, es otra vez la misma película y seguimos resistiendo y seguimos eh, con esta cuestión agregado en el medio de una pandemia, ¿no? O sea, todavía mucho más terrible la situación, y bueno, no, no, no tenemos expectativas. Tchau,